Aquí me tienen de nuevo entreteniéndome el fin de semana. Una amiga y la vieja se metió al sitio porque quería vitrificar el piso. Se metió al sitio, vi que hicimos un trabajo tan bonito hace años atrás que me dijo Alejandro, ¿por qué no me ayudáis? Qué sé yo. Y aquí estoy, vamos a vitrificar esto. Pero antes hay que reparar el piso. Tenemos que ver si hay palmetas sueltas. Por ejemplo, esta de aquí está suelta. Hay que pegarla bien, limpiar eso, pegarla bien. Después vamos a pulir. Hay unas máquinas espectaculares ahora. Y después de eso, un buen barniz de poliuretano va a quedar extraordinario. Así que a lo que vinimos, tirémonos al suelo, vamos suciándonos. Para pegar estas palmetas ahora es muy sencillo, no como antes que teníamos que tener cemento fresco, estas latitas, tener brea, era todo un lío. Ahora solamente aplicamos este pegamento, que es en base a agua, se limpia muy fácilmente, se aplica por los dos lados, es bien flexible, es bien elástico, no usa solvente, entonces solamente ponemos la tabla, presionamos un poco y chao. En un par de horas esto está listo. En el fondo es una estirar rápida para sacar la tierra. No se ponga a raspar esas manchas de pintura porque igual vamos a pulir todo esto con lija. Entonces, saque lo grueso nomás. Esta es la pulidora de piso. Tiene una bolsita para recoger el polvo. Tiene una palanca para poder mover los rodillos y soltar la lija, poner y sacar. Tiene otra palanca aquí, que es la que me levanta el rodillo y que apoya en las ruedas. Y yo puedo moverla sin ir lijando. Es de 220, o sea, es el tamaño perfecto para trabajar en la casa. Se ve grande porque necesita peso para poder lijar parejo y que quede todo impecable. Yo de vuelta a la máquina para mostrarle cómo funciona por aquí abajo. Se apoya en esto, ¿no es cierto?, cuando uno va lijando, y este es el rodillo que da vuelta con la lija, por lo tanto, lija como medio milímetro, un poquito más. Y para poner la lija, levantamos la palanca esa, cosa que achicamos este espacio y la metemos acá. Vamos a partir con una lija de 80 para terminar puliendo con una lija de 120. El pulido del piso levanta mucha tierra, mucho polvo, mucho aserrín, entonces hay que protegerse adecuadamente con algo para respirar y con anteojos y todas estas cosas. Pero además, los zapatos que uno usa, que siempre acarrean piedrecitos, qué sé yo, van a rayar el piso cuando nosotros vayamos puliéndolo. Entonces, pongámonos estas calcetas, estos protectores de calzado, y con esto vamos a funcionar bien. Es re importante cuando uno arrienda la otra máquina, arrendar esta también, que es una orilladora portátil. Llega a todos los rincones donde la otra no alcanza, entonces hacemos un trabajo perfecto. Tiene unos discos de lija y los granos son los mismos que la otra, o sea, también vamos a partir con una lija de 80. Fin a las pulidoras y a las lijadoras y todas esas cosas, pero quedó impecable. ¿Qué es lo que viene ahora? Todas esas junturas donde quedó todavía manchado, que todavía quedan restos de cera y qué sé yo, hay que tratar de sacar en lo posible con un raspador de este tipo. Así que vamos a raspar lo que sea y después aspiramos todo y viene la terminación final que va a quedar fantástico. Ahora viene lo bueno, a lo que vinimos. Vamos a hacer
que este piso ahora se vea brillante, se vea bonito. Lo vamos a vitrificar. Ya no más ruido, no más polvo, no más acerrín. Vamos a usar un vitrificante en base a poliuretano. Es re bueno. Los tradicionales, por ejemplo, este como sería como una cosa en contra de este, los tradicionales en 24 horas estaba seco y en 2 días podíamos mover muebles. Este necesita el doble, 48 horas y 5 días para mover los muebles. Pero además tiene un montón de características, son mucho mejores y ya las vamos a ir enumerando. El fabricante dice que primero imprimante. Echamos una primera mano de este poliuretano diluido en 2 partes a 1 de agua ras. O sea, la mitad del tarro por 1 litro. Uno podría pensar que es una falencia que se demore 48 horas en secar este producto, pero no, es una muy buena ventaja, porque al demorarse en secar, o sea, secarse lentamente, es autonivelante. ¿Y qué mejor que eso? Esta cuestión tan bonita obviamente viene de Europa. Cuando ya industrializaron el parqué, que el parqué viene del francés, significa hacer mosaico con, o dibujo con distintos tipos de madera. La industria con una máquina como un sacapunta iban como decapando un tronco, entonces salían unas láminas grandes de madera y con vapor después las prensaban, las estiraban bien y cortaban y hacían el parqué. Eso es industrial. Pero antes que eso, y un ejemplo muy claro está en el Museo L'Hermitage en San Petersburgo, el piso, el parqué que tiene ese piso es increíble porque usaban árboles. Ya cortaban lonjas de árboles y las iban poniendo, iban armando estos dibujos. Es maravilloso. Entonces, tener un parqué en la casa y no cuidarlo es fatal. Esto hay que cuidarlo porque es un lujo. Sigamos con este tratamiento. Pregunta preguntona. Francisco Vidal tiene un muro perimetral de esos tipo bulldozer y quiere estucarlo para después pintarlo y que le quede muy bonito. Pregunta si se puede estucar. Se puede. Usted tendría que poner un promotor de adherencia, después un estuco por lo menos de 3 centímetros y después pinte y haga lo que quiera. Ahora, ojo, esos muros no están hechos para resistir peso y además se mueven porque normalmente son 3 paneles independientes. Al primer pelotazo van a aparecer las líneas. El vecino se va a apoyar muy fuerte y van a aparecer las líneas. Ahí ve usted, pues. Suerte. Ya, está bueno. ¿Qué les parece? Medio trabajito que le estoy haciendo a la comadre. ¿Cómo viene la cosa ahora? Esto cuando se vaya secando, 24 horas va a estar absolutamente seco, pero mientras tanto se le van a ir parando unos pelitos a la madera. Entonces, cuando esté seco, métale una lijada completa a todo esto con lija 180 o 200. Algo suave, es como para dejar una última pulida. Después de 24 horas y después de lijado bien limpio, otra mano de vitrificante, ahora sin aguarrás. Deja 24 horas más, o sea, al tercer día, otra mano y ahí una vez que esté seco ya está bueno para usar. Acuérdense, 5 días antes de empezar a poner muebles acá. Cualquier duda que tenga, ya sabe, en las redes sociales, en Facebook y en todas esas cosas, ahí aparecemos nosotros. Háganlo.cl, opine, diga todo lo que tenga que decir. Algunos me critican, otros me defienden, pero así es la cosa. Lo pasamos viendo fines de semana, hacemos cosas para la casa, todas las viejas contentas. ¿Qué más quiere uno? Chao, amigos. Nos vemos en otro programa.